La pérdida del empresario Jaime Camil Garza conmocionó a todo el mundo de la farándula. Y ahora es su hijo, el actor Jaime Camil, quien a través de un largo mensaje quiso recordar por qué fue tan querido su papá. Si bien el protagonista de la telenovela La Fea Más Bella, en estos días ya había compartido una foto de su padre en redes sociales, ahora completamente se sinceró acerca de la relación que tenía con el empresario Jaime Camil Garza, a quien le dedicó un enorme pensamiento, resaltando la gran personalidad que tenía este hombre. Tras la pérdida de su papá el pasado 6 de diciembre, Jaime Camil hasta el día de hoy quiso compartir este mensaje, el cual dice: Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron. Y manda saludar a su mamá al encargado de este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti. Pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero original. Te amo. Este actor también quiso aprovechar el mensaje para hablar acerca de la cálida personalidad de este empresario, querido por muchos personajes de la farándula y de la política, como algunas celebridades como por ejemplo Luis Miguel, Angélica Vale y Sergio Mayer. En su extenso pensamiento, Jaime Camil también agregó: Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a 1000 revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente, le permitía a quien fuera. Bueno, siempre y cuando le cayeras bien, a entrar en su corazón y sentirte con la confianza de llamarle tío. Vaya, te ordenaba que le dijeras tío. Y mientras más te incomodaba hacerlo, mejor. Jaime Camil Jr. también quiso resaltar las actitudes que su padre siempre adoptó para poder ayudar a sus amigos, al igual que seres queridos. En este mensaje podemos continuar leyendo: Su generosidad no tenía límites. Si alguien necesitaba algo, fuera cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza. Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te pongo un avión, un médico? O mejor aún, ya tengo listo todo. Él sabía ser un amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. Era un bromista empedernido. Bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no. No había medias tintas, y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. ¡Qué manera de vivir la vida! ¡Qué envidia de la manera que vivió su vida! Un canijo hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable, y una galanura incomparable. ¡Qué guapo, caray! Ojalá yo tuviera un pequeño porcentaje de su debonair, o sea, elegancia, y su joie de vivre, o sea, alegría de vivir. En este extenso mensaje, Jaime Camil también quiso destacar algunos detalles de su infancia, asegurando que fue maravillosa, en gran parte gracias a las experiencias que su padre le propició, y no por el lujo que muchas personas pudieran llegar a pensar, que obtuvo gracias a las ocupaciones de Jaime Camil Garza. A través de redes sociales, Jaime continuó diciendo: Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada. No en cosas materiales, bueno, sí, pues sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener. ¡Qué bárbaro! ¡Qué afortunados fuimos Cali, Erika, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre! Después de varios días de ausencia, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, Jaime Camil nos dio las gracias por tantos mensajes de apoyo, los cuales ha recibido de muchísimos seguidores y gente del público en general. Mensajes los cuales han llegado desde el día que se informó la noticia de que su padre Jaime Camil Garza había partido de este mundo. Acerca de esto, Jaime Camil agregó: He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas. Pues claro, perdí a mi pa. Pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque ¡qué bárbaro! ¡Cómo te quiere! Te reconoce, te aprecia y te agradece la gente, tus amigos y los hermanos de vida que escogiste. Nadie como tú. Nadie podrá dejar la huella que dejaste.
ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes decirme aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas del mensaje que dio Jaime Camil Jr. acerca de la pérdida de su papá? Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.